Segunda ola, hoy es un día bisagra. Bien. Tenemos información de último momento de la mano de Fernando Carlos, porque en La Plata postergaron la vacunación por el partido de River, Fer. Es así, Germán. Estamos en el estadio Diego Armando Maradona en La Plata, donde hoy 20:30 jugará River frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. A raíz de este evento deportivo, se postergó, se suspendió en el día de hoy la vacunación para los adultos mayores de 75 años, reprogramado para el sábado. Según y desde la provincia de Buenos Aires, dicen que ellos avisaron vía mail y desde la aplicación. Indignación, bronca, impotencia, muchos jubilados no vieron esto y generó bronca cuando iban a vacunarse y se tuvieron que ir a su casa sin nada. Así le están informando a la gente, aquellos que van con turno preestablecido, organizándose de esa manera para ser vacunados, tendrán que esperar el sábado por un partido de fútbol, el de esta noche en Copa Argentina. Qué pena que no, que no se hacen las cosas como corresponden, porque hay muchos jubilados, la gran mayoría, que a lo mejor no se enteran por un mail. Entonces, y esto tomando como válido la explicación que dieron, que avisaron por ese medio. Pero si vos tenés un turno, con la expectativa que te genera, los jubilados, los adultos mayores están muy felices de poder vacunarse, están esperando con ansias y saben que tienen esa fecha y se preparan y ese día van. Y bueno, y te encontrás con esta situación. Y el partido es 20:30. Podrían haber vacunado hasta las 14. Te estaba por decir. Y encima sin público. No hay público. Lleva no tenés que llevar gente. Perfecto. Salvo los equipos. El partido es a las 20:30. La verdad, podrían haber vacunado toda la mañana hasta las 3 de la tarde. Tranquilamente. Preestablecido este tipo de cuestiones. El sábado, los nuevos turnos, aquellos que hoy fueron reprogramados. Mirá la gente, ¿eh? Cómo se enteraba de esta forma y su reacción. La verdad, creí que era joda, perdón la palabra, que decían que se suspendía la vacunación en plena pandemia por un partido de fútbol. Yo quiero que alguien me despierte y me diga que es mentira, porque en un país, en serio, en plena pandemia, cuidar a nuestros adultos mayores es una falta de respeto. Y queríamos vacunarnos y estar tranquilas, porque dice que con que sea con una vacuna uno está más protegido. Pero yo parece que como somos viejos, total, ¿qué importa? Que vayan al pozo, lo mismo. Se ve que no les importa. Es una vergüenza que uno, pues me podrían haber avisado por internet, como me avisaron. El domingo, el lunes a la mañana me pareció que tenía que venir hoy. Me hubiesen dicho ayer, mirá, no venga mañana, anda pasado mañana. Y es más simple, lo hacen todo por internet. Bueno, la verdad que es una lástima realmente que estemos viviendo situaciones como esta que tienen que ver con la desorganización, porque, insisto, más allá del partido, se podría haber vacunado hoy hasta las 3, 4 de la tarde sin ningún problema. Si la cancha no tiene una habilitación específica producto de que no hay gente, solamente van los equipos y algunos colaboradores. ¿Cuál es el problema que hasta las 3 de la tarde estén vacunando y esta gente pueda hacerlo? Y si no era así, avisar con tiempo, avisar correctamente, por diferentes medios, para que los abuelos pobres no tengan que ir ahí a esperar algo que no va a ocurrir. Hay mucha expectativa por conocer en definitiva cuál es el contenido de este decreto de necesidad y urgencia que prepara